Quiero que seas el primero en saber que voy a tener un bebé. ¿Estás embarazada? Aún no, pero estoy en ello. ¿Una fiesta por la inseminación? Solo Daisy haría una cosa así. Soy Roland, el donante. Y yo el mejor amigo de Daisy. Ah, eso está bien. ¿Pero qué tiene de malo mi esperma? Eres algo neurótico. Tuviste tu oportunidad con Casey y la desperdiciaste, quedando como amigo. ¿A quién se le ocurre? ¿Quieres relajarte? Así es como lo hacemos hoy en día. ¿No habría que limpiarlo un poco? ¡Estoy quedándome contigo! ¡Debbie, no te pases! Wally, no te soporto cuando bebes. ¡Ya! No sabes lo que haces. Vaya pedo cogiste anoche. No recuerdo nada. Hola, Wally. ¿Sabes una cosa? Volvemos a vivir en Nueva York. Cielo, este es el tío Wally. Hola, Sebastián. Creo que sufre un trastorno ciclotímico. Vale, ¿qué te dije de no mirar las páginas médicas en Internet? Tenemos ciertas semejanzas y coincidencias. ¿Es igualita a usted? ¿Tú crees que puede intercambiar el ingrediente de Roland equivocadamente por el mío? ¡Ay! Soy parte activa en el embarazo de Casey. ¡Ah, qué gran error! Lo primero que tienes que hacer es decírselo a Casey. Tengo que hablar contigo. ¿Qué está haciendo? ¡Tengo miedo! Iré a por él. ¿Ha venido Roland? Intenta ser amable. Esto es una pesadilla. ¿Quiere que le aconseje sobre cómo ser un buen padre para mi hijo? En mi opinión, ese tío es un error. ¿Quieres dejar de hacerte Wally en una situación como esta? Espera, ¿crees que estoy equivocado? Sí, así es. Vamos a estar juntos durante muchísimo tiempo. ¿Por qué, tío Wally? Pues porque, no sé, yo... Oh, Dios. Es la luz de mi vida, mi alma gemela. Creo que siento algo por ella. ¿En serio? ¿Eso crees? Solo has tardado 13 años. Abre la puerta, ahora mismo. ¿Te recuerda a alguien? He tenido brotes hipocondríacos. ¿Eso qué es? Cuando crees tener enfermedades que en realidad no tienes. No me digas, a mí me ocurre igual. Enhorabuena, eres padre.